Un día estaba observando por la ventana una mariposa. Flotaba y volaba por el lugar, libre, sin preocupación alguna. No pensaba en qué comería más al rato. Creo que ni siquiera tiene noción del tiempo. Solo es. De pronto, al observar el fondo, vi a un hombre. Este, a diferencia de la mariposa, él estaba sudando, agotado, cargando un bote pesado, trabajando y haciendo un gran esfuerzo, tratando de sobrevivir de alguna forma. No pude evitar en pensar acerca de esto, porque los animales son felices, no batallan, y en cambio el hombre está constantemente tratando de sobrevivir. De pronto se abrió el canal, la conexión con mi yo interno, y ahí comenzó la conversación. ¿Por qué? ¿Por qué hay contraste en la vida? Una simple mariposa es feliz y no le falta nada. Y un hombre tiene que luchar por sobrevivir. Incluso algunos día a día. Solo tienes que confiar. ¿Qué? No creo que esa sea una buena respuesta. Observa la mariposa. Ella confía. Simplemente se suelta al momento del presente. No tiene miedo. ¿No lo puedes ver? Bueno, es difícil aceptar que solo eso y ya está. Hay muchas personas que tienen que trabajar, si no, no comen. Tienen que sobrevivir. ¿Has observado a un niño? Sea rico o sea pobre, no le importa. No piensa en ningún momento si su padre traerá comida o no. Él solo está en el presente. Él confía, suelta, no amarra. ¿Has escuchado la frase de que si Dios provee a los animales la comida necesaria, con más razón lo haría para sus hijos? Bueno, sí, es una frase de Jesús. Pero aún así, no sucede. Esto no sucede. Déjame te digo que estás en este lugar de carencias, de necesidades, que puede ser duro justamente por eso, que aprendas a confiar. Pero, ¿a confiar en qué exactamente? No entiendo. Solo la palabra confiar no es suficiente. En ti, en tu poder, para que te reconozcas, no te pido que camines a ciegas, sino para que te des cuenta de que eres un ser creado desde mi espíritu, desde mi corazón, y ahí radica la vida. Eres mi hijo, el hijo del Dios. Reconócete. Y confía en ti mismo, en la sincronicidad, en la vida, en la armonía, en el porqué de las cosas. Si lo haces poco a poco, comenzarás a ver una nueva realidad. Los velos que tenías en los ojos desaparecerán y todo vendrá por añadidura. La mariposa que ves no tiene la conciencia suficiente para darse cuenta. Solo es.
y ya está. Es feliz dentro de su simplicidad, pero eso no lo hace consciente, como tú que sí lo eres. Y aquí está la clave. Ella seguirá así mientras no tenga la percepción de lo que sucede. Tú no. Tú cambias. Evolucionas. He ahí la conciencia y la evolución. Puedes ver tu poder al evolucionar, al recordar quién eres, al recordar de dónde vienes, de mí. Yo te digo que cuando esto suceda, en una parte suficiente de todos ustedes, los seres humanos, vendrá la paz. Y ese hombre que viste ahora fatigado, descansará. Y si tiene sed, la saciará. Y si tiene dolor alguno, este desaparecerá. Reconóceme. Reconócete. Busca. Despierta. Evoluciona. Oh, bueno. Me he quedado sin palabras. Los retos y dificultades que pasamos es por evolución. Supongamos que si quitas la conciencia al ser humano y nos dejaras como la mariposa, seríamos felices como ella, pero no habría evolución. Claro, lo comprendo. Así es, lo has comprendido muy bien, amigo. Imagina un ser que ha comprendido el estado de felicidad como la mariposa, pero con conciencia. Ahora ves la diferencia. Sería un ser poderoso que posee algo especial, la esencia de Dios. Gracias. Hoy, sin duda, una conversación única.